estado alguna vez fuera de este sitio? ¿Sentís el dolor roerte como una rata en la central? Tengo Silencio Bagual, el nuevo disco de Pecho de Fierro, y ya recibo a Leo Carini para hablar de él. ¿Cómo anda? Buen día. ¿Todo bien, Seba? Muy bien. Seba, no dijimos antes. Pero lo pasa que vos me dijiste Carini. Soy Carlini. Ah, ¿fue venganza? No, fue venganza. O sea, me equivoqué otra vez. Soy de Carlos. ¿Cómo andamos, ¿Cómo? Leo? Bien, de bien, Gonzalo. Bueno. Este, acá, contento de estar por acá presentando el disco. Cuénteme del disco, sensaciones, primero que nada. Y bueno, sensaciones, creo que la gente queda un poco sorprendida por el sonido. Esa es la primera sensación. Suena bárbaro. Y bueno. Siento que está gustando. Esa es la sensación que siento. Vos decías, suena bárbaro. La gente lo reconoce. Contale un poco a la gente por qué la diferencia, porque tampoco es que la banda cambió tanto, pero sí los procesos de laburo cambiaron. Y se laburó mucho, muchas horas. Ricky Musso, productor musical, es gran parte responsable de esto. Y bueno, lo masterizamos con Julio Berta también, que le dio un impulso tremendo también. Cuando lo escuchaste la primera vez y sonaba así, ¿cuál fue? Y a lo primero me pareció raro, qué raro, porque quería como que sonara como lo de antes, ¿viste? Como más sucio, cosa, digamos. No sé si más sucio que era, pero me resultaba raro, digo, como que no me gustaba, pero después me empezó a gustar, y digo, y una cosa rara fue así. Y en las escuchas supongo que te acostumbraste y empezaste a disfrutar otras cosas. Sí, ahora me encanta. Lo he escuchado a cara de perro. ¿Sabés que en la escucha yo, por lo menos en las primeras, lo escuché como un disco muy variado, más allá de ese sonido que la verdad suena divino el disco, que tiene desde pop metal, yo te decía, sí, en el corte, hasta canciones más cuadraditas, rockeras tradicionales, hasta cosas más tranquilas o algunas incursiones. ¿Cómo lo sentís vos, que sos parte de él? Y yo lo siento, como siempre Pecho Fierro nos dicen que son o metal folk o folk metal, o yo pienso que Pecho Fierro es una banda de rock criollo, me gusta decir. Está bien la diferencia. Y tiene lo que tienen los otros. Hay un tango que se llama La Cresta, un tango y después con parte de rock pesado, que digo, ya lo hemos hecho en otro disco. Y hay temas que son de rock y hay cosas que tienen un poco folclore. Y pienso que sigue la misma línea de Pecho Fierro, pero sí lo siento más compacto a las canciones. La otra capaz que siempre nos gustó buscar cambios y sorprender en las canciones, viste, con cambios de ritmo dentro de una canción y con varias partes musicales. Esta vez lo hacemos, pero como más comprimido. Y las canciones son, lo siento, como más parejas. Más redondeado. Todo, más redondeado y más más o menos los mismos tiempos de duración, así. Ustedes la han, no sé si la palabra es remado, vos me lo dirás, pero han laburado mucho, más allá de esto. 700 horas me dijiste que metieron, sí, más o menos de estudio. Ricky Musso, sobre todo, fue el que laburó, claro, más que todo. Con los auriculares puestos. Sí, en la casa le dio y en el estudio. Ahora, tiene un recorrido ya de años de pelearla, de empezar a ganar como... Yo tengo la sensación de que las bandas que han ganado todo pasito a pasito, que nada ha sido gratis, digamos. Pecho Fierro todo peldaño por peldaño. Exacto. Pasito por pasito, pero siempre siguiendo adelante y Ahora, cuando ves que de esos pasitos ya hay como una cosa que... Ya está armada, ya se sabe que es Pecho Fierro, ya se te abren puertas que no se te abrían. ¿Qué sentís cuando ves toda esa acumulación de pasitos? Mira, a lo que es pasito por pasito, es como que uno ya llega como cansado de cansado en una buena a lograr eso, que se van abriendo puertas, y como ha sido todo tan peldaño, pasito por pasito, y como que no te sorprende tanto si de repente se te da algo de golpe, ¿entendés? Y contento, pero con tranquilidad, no con esa euforia de ay, voy, ay, vamos a entrar allá, sí. No sé, contento, pero tranquilo, ¿viste? No hay nada que te deslumbre, ¿va? La van piloteando. La verdad que no, siempre han pasado cada cosa que estamos ya casqueados. ¿Y cómo es la pero dinámica? Contento, pero con tranquilidad, digo. ¿Cómo se tiene la dinámica? Porque supongo que esas 700 horas de las que hablabas, ese lugar donde han llegado pasito a pasito, también les demanda a ustedes, la banda les pide cada vez más tiempo, más concentración. Estamos en una parte muy difícil ahora. Ustedes tienen una vida... Ahora tenemos una exigencia de sonido, entonces digo, a veces... ir a tocar a algún lado que a veces íbamos, ahora a veces es complicado. Y a veces hay gente que no lo entiende, está de estrella, pero lo que pasa es que digo, no podés sonar bien y al otro día claro, mal. Pero yo te preguntaba también respecto de lo que ustedes les pide la banda.
Porque vos recién me decías, dejé a los gurises, vine corriendo. La gente labura, ustedes laburan sí, porque sí. Tienen que... ¿Cómo compatibilizan eso con que la banda les pida cada vez más? Y con un estrés bárbaro. Pero lo hacemos, ¿viste? Y ahora, bueno, tuve que dejar los gurises, y todo corriendo. Y bueno, en mi caso, que doy clase de guitarra, paso suspendiendo a los gurises. ¿Ah, sí? Y después está, bueno, tengo que ver cómo los coloco la otra semana en horario. Se complica todo eso, pero en mi caso yo lo puedo arreglar, porque no es un trabajo formal, claro, no, así lo mío. No tenés un jefe, una oficina, nada. No, se me enojan algunos alumnos, les pido disculpas. Claro, ya me aprovechaba y les digo. Ya aprovecho, digo que hay varios que tengo que suspender hoy de tarde, ya les voy a llamar en un rato. Para arreglar todo. Pero digo, se complica un poco, pero digo, más que nada ahora que sale el disco, que estamos haciendo una movida de prensa, después, es más tranquilo porque son los toques y los ensayos. Ensayo en mi casa, tengo esa ventaja que ensayamos en mi casa. Claro. Hace años. La ventaja bueno, para mí. ¿Es pues una ventaja o una desventaja? Depende de cómo le tome el resto de la familia. Y no, cómo, sí, ¿no? Para mi mujer pobre que tiene que escuchar el ruido. Pero estamos una pieza en el fondo y la tenemos aislada ahí. ¿Pero hace cuánto que está con tu mujer vos? ¿Cuánto tiempo? Y desde que empezó Pecho Fierro, más o menos, y bueno, 15 años. Como suenan ahora, debe estar encantada de lo que debe haber escuchado. Sí, sí, momento. Lo que pasa es que lo ha escuchado hasta en la sopa. Digo. Claro. Recién hablábamos de a dónde está llegando la banda. ¿Cómo se plantea una carrera musical, una banda en Uruguay, con todas las dificultades que supone ese recorrido? ¿Te planteas objetivos? Decir, por ejemplo, algún día vivir de esto o hasta dónde dé. ¿Cómo se plantea la ruta? Y la ruta, mirá, Gonzalo, nosotros empezamos, digo, siendo Botija por amor al arte, porque queríamos tocar la guitarra. Para mí, cuando grabamos el primer demo, se llamó Mordiendo el Tiempo, lo escuché en casa y dije, pero esto no es un demo, esto es un disco, para mí era un disco, tenía una alegría barba. Después de escucharlo un tiempo, digo, suena demo, digo. Unos días escuchándolo nomás. Y después quería grabar un demo mejor. Después hicimos un disco pirata. Después quería hacer un disco oficial. Y bueno, así se fue dando hasta que tenemos 4 discos de estudio y un DVD. Y para adelante, que en la ruta que ven. Y en la ruta, digo, ahora hay una buena perspectiva de toque. De acá a fin de año y un poco más de fin de año hay una buena agenda de toque. Y es seguir disfrutando y bueno, y poder grabar. Y bueno, obvio que siempre. ¿A quién no le gusta vivir de la música? Claro. En mi caso yo la piloteo con esto de Pecho de Fierro y doy clase de guitarra. Claro. Recién me decías lo de bastantes toques. Recién me comentabas fuera del aire que van a meter mucho interior. Vamos. Está bueno porque además el canal llega a todo el interior para que. Va a estar bueno, sí. Bueno, lo primero más importante este viernes. Ahí va. Que no es la presentación del disco, sino que el lanzamiento. Un lanzamiento íntimo ahí en la sala Mario Benedetti. Vamos a estar tocando el disco entero, pero a un volumen medio tranqui. Y quienes quieran, le vamos a estar firmando el disco, la entrada es con el disco. Con el disco entran 2 personas. Y bueno, sí. Ahí en la sala Gabo. Pero si las 2 personas quieren comprar el disco, no hay problema tampoco. Vendría bárbaro. Vendría bárbaro. En la sala Gadu, 20 horas. 20 puntual. Horas el viernes. Me dijo Nubel que va a empezar a llover el viernes tarde, pero que van a ser como lluvias esporádicas. Sí, paso. En una de las paradas se manda. En una de las paradas se manda. Y después viene el interior. Y después vamos a estar, antes vamos a estar acá, en la Expo Prado. El 11 de septiembre estamos en la Expo Prado. El 12 estamos en Maldonado. El 20 estamos en San José, una fiesta muy importante. No puedo decir todavía porque no se ha hecho el lanzamiento. No se puede decir bien, perfecto. Pero es una de las fiestas más importantes que se hace en todo el país, todos los años. Vamos a estar el 20 ahí, va a estar buenísimo. Y el 27 estamos en Río Negro. Y ya yendo más a octubre estamos el 11 de octubre en Rivera y el 12 de octubre en Tacuarembó. Bien. Y el 13 estamos de nuevo acá, en Montevideo. El cierre de FENAPES Rock, en el marco del No a la Baja. O sea que van a estar, tiene una agenda cargadita. Bueno, me imagino que un placer. Hasta tenemos un toque en febrero en Florida. ¿Verdad? Ya en febrero tienen toque. Hasta ahí llegamos. ¿Cómo ha cambiado todo? De vez en cuando salen cosas buenas. Contame un poco del disco y los invitados. Pues tienen 2 invitados, por lo menos. Sí, sí. Hay un invitado que casi un invitado permanente. Claro. Para el disco en vivo lo vamos a tener que poner la foto, si no se va a enojar. Gabriel Moreno, el armonicista de Pecho Fierro, que ya viene tocando en el disco pasado y en el anterior. En este disco grabó 2 canciones. Y Gabriel Pelufo cantando un tema también ahí. ¿Cómo
con el primer Gabriel, digamos, ya tienen recontra confianza hace años. ¿Cómo llegaron al segundo Gabriel, a Pelufo? Con Gabriel Pelufo, en sí conozco a Pelufo antes que a De la Armónica. Ah, mira. Pero con el, no intimide tanto como De la Armónica. Lo conozco de recitales, bueno. Los buitres siempre han venido mucho a San José. Cuando recién empezaban allá, tocamos el telonero de ellos varias veces, hace como 15 años, en el Club San José, y de ahí lo conozco a todos ellos. Y bueno, y cuando era chico, como he dicho, con mi amigo el Canela, teníamos un bulín en San José, y ahí íbamos con una guitarrita, y él tenía un bajo Clinton, y hacíamos tres molotomos, jugábamos a que éramos los tomos. Y bueno, y después, ahora que lo conozco, y como la otra vez, un amigo que lo conoce me dijo que estaba en el celular escuchando el disco anterior nuestro, Negra Milonga. Eso me dio para invitarlo. Te dio el empujón, digo, para decirle si lo está Gabriel. Escuchando, digo, no va a ser tan tedioso para el hombre ir a cantar. Claro. Y bueno, Barro dijo que sí, le puso una fuerza impresionante. Es como siempre, loco, lo ves tranquilo ahí, pero cuando canta se transforma. Es tremendo, sí, realmente. No sé qué le pasa, es como Julio. Incluso yo lo he visto en pruebas de sonido, que vos lo ves ahí como tranquilo y decís... Y al otro día en el toque es, se compenetra, se compenetra y es una fiera. Bueno, así que mucho interior, disfrutar el disco. El laburo que además con Ricky, estamos hablando de Ricky Musso produciendo y de Berta masterizando, es como un cuadro sólido. Tenemos un cuadrazo, porque también tenemos a Julio Manceo, un gran pintor que hizo el arte de tapa. Muy lindo el arte de tapa. Un saludo si está mirando y un agradecimiento enorme para Plan Cubista ahí, contá cómo salió. Y bueno, te cuento un poquito. Julio Manceo fue alumno directo de Torres García. Y bueno, es un gran pintor que vive en el cerro. Acá ha estado incluso en la. Nuestro representante es amigo de él. Por eso llegamos a él. Ahí va. Y es muy amigo de él y bueno. Pues si no, no lo podríamos pagar esa tapa. Claro. Acá ha estado en la columna de Gustavo Fernández, sobre todo, que presentó su estudio en el cerro y todo. Lo vi ese programa. Bueno, Leo, vamos arriba. Felicitaciones por el disco, la verdad. Gracias. Muy disfrutable, yo te lo decía antes de arrancar. Y además con... Casi que hasta se le puede agregar otro rubro más a Pecho de Fierro, que ya lo han paseado por el metal, por el punk, por el folk, por el tango. Metal proletario también. Metal proletario. Y ahora ya algunos dicen, mirá, el corte es metal pop. Así que ya le podemos agregar otra. Póngale con lo otra que le quiera. Rock charrúa. Es rock criollo. Rock criollo, bien. Gracias. Criollo somos todos, digo, porque hay gente a veces dice criollo de afuera, ¿no? Criollo somos todos. Gracias, Leo. Felicitaciones. Gracias. De nuevo. Y el viernes con el disco, los que quieran ir a la sala Gaudu tienen el lanzamiento. El lanzamiento del disco, ahí le vamos a estar filmando el disco a quienes quieran. Excelente. Y bueno, estamos con todo el merchandise de Pecho de Fierro, llaveros, jarras, tazas, remeras, de todo un poco. Qué grande. Gracias. De Pecho de Fierro a las noticias con Birna y con Álvaro.